Bueno, ¿cómo están, gente querida y adorada? En esto... Ay, estoy cansada, caramba. Voy a hacer este pequeñito video, no vlog, sino un videito pequeño para desearles que tengan un día de acción de gracia espectacular. Que la paz de Dios los cobije a todos. Que tengan una cena en familia. Que nunca falte el pan en sus mesas. Que puedan estar todos sentados a la mesa y que oren por aquellos que no tengan alimentos. Así que es un día especial mañana, es un día de dar gracias por todo. Yo le doy gracias a Dios porque estoy viva. Le doy gracias a Dios porque respiro. Porque en medio de la adversidad estoy de pie. Porque he pasado pruebas y las he superado. Porque me esperan pruebas y las voy a superar. Es un día, no es todo, sino, como les digo, no es nada más comer el pavo, sino es reunirse en familia, es dar gracias a Dios. Primeramente a Dios porque estamos vivos, porque estamos de pie, porque tenemos nuestra familia, porque tenemos nuestros hijos, nuestros hermanos, por aquellos hermanos que están lejos, por la familia que está lejos, por todo eso hay que pedirle al Señor, por los que estamos aquí reunidos, allá, en cada hogar, que no falte el pan en la mesa de nadie. Y a todos mis amigos de YouTube, como se diga, les deseo un hermoso día de acción de gracia para que sea un día de reflexión, sea un día de recogimiento, que no se atragante en el pavo, como dice uno, para irse al viernes negro a comprar, a gastar dinero, no. El viernes negro se deja para cosas importantes. Que mi gente, bonito día de acción de gracia, pásenlo en familia, disfrútenlo, no beban para emborracharse, no coman para hartarse, sino para satisfacer su estómago, no botemos los alimentos que sobren, guardémoslo, porque lo que nosotros botamos, otros lo desean, así que esa es mi petición de hoy, y oremos los unos por los otros. Yo pido a Dios por mis amigos de YouTube, mis 162 suscriptores y todos aquellos que entren. Les doy gracias, gracias por ustedes, porque sin ustedes yo tampoco fuese nada. Aunque yo no soy nada, yo soy un granito de arena que el Señor me puso aquí en la tierra, pero aquí estoy. Así que yo espero que le voy a pedir a mi Señor que mi canal siga creciendo, que yo pueda tener más soltura en este canal, que yo pueda ganar la confianza de ustedes, que confíen en mí, que sigan, mami, estate tranquila, que sigan, ¿verdad? Que sigamos todos apoyándonos unos a los otros. Perdónenme, mi gente, pero esta hora yo estoy... Así que les deseo lo mejor. Un beso para todos. Cuidemos a nuestras familias en este hermoso día. Y los quiero, los adoro. Un beso grande para cada uno de ustedes. Bendiciones el día de Acción de Gracias. Bendiciones en todo este mes de diciembre que empieza la Navidad. A disfrutar con, como les digo, a disfrutar con moderación. Esa es la palabra, con moderación. Si guías, pasa la llave. Y mejor si no, pues no beba. Digo, si guías, pasa la llave. Mira qué disparatera. Si bebes, pasa la llave. No me hagan caso, hasta ahora ya yo estoy explotada, como les dije ahorita. Así que nada, mi gente, con esto los dejo. Haz bien y no mires a quién. Porque hoy por ti, como hoy por mí, mañana por ti. Así que extendámosle la mano a aquellos que no tienen. Bye. Buen fin de semana. Buen día de Acción de Gracias. Los quiero. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.